Yo me dedico al doble propósito porque es una forma de tener más fondos, de que la plata le llegue uno un poco más rápida que con ganado de cría, que hay que esperarse uno, qué sé yo, año a año o con engorde. Lo del ordeño es una fuente donde uno cada 8 días está realizando un poquito de plata. Les voy a contar desde el tiempo que se empezó, que hace 14 años, que empecé con unas poquitas vaquitas, con unas poquitas vacas y no vacas como lecheras, o buscando de más en leche que en carne. Y era una producción poquita, y donde lo que sacamos era para ir sobreviviendo. Ahí he venido mejorando genética, mejorando mejor calidad de vacas, y hoy por hoy se tiene un poco más de cantidad de vacas, hablamos de 30, 40 vacas en el ordeño, y hay una producción bastante mejorable, hablando de unos, tal vez de unos 250 kilos de leche diarios. Al menos hay un grupo de 13 vacas que se están ordeñando doble mañana y tarde. Esas me están dando un promedio entre 13 y 14 kilos diarios. Bueno, aquí se ha venido mejorando las cosas en el momento en que uno tiene que buscar organizarse en buscar ayuda con demás personas. Como la Cámara de Ganaderos me ha venido a enseñar mucho el compartir con personas de gran experiencia que han sido lecheros de verdad, y ahí he venido aprendiendo que hay que tener mejor genética, mejores pastos. Hemos aprendido de la Cámara junto con Corfoga que hay que hacer apartos, que hay que mejorarle la mejor calidad en agua, mejor calidad en pastos, con leguminosas. Hoy por hoy tengo un banco forrajero de botón de oro, gigante híbrido, caña, que de ahí vine sacando esa experiencia y he tenido muy buenos resultados, de donde no tengo que comprar concentrado para alimentar mis vacas, entonces lo estoy haciendo naturalmente. Ahora se ha trabajado mucho en la genética, a menos en el ganado guirolando, en el pardo, que son ganados muy altos para nuestra zona, de que son resistentes a la humedad y al calor, y eso los ha dado un buen tratamiento para lo que nosotros queremos, que se llama sacar un poquito de leche y producir unos buenos terneros. Principalmente ha sido lo que hemos tratado de trabajar, que se llama capacitación, porque sin capacitación en realidad no podemos llegar a ningún lado. Hay gente que conoce mucho las formas de cómo trabajar los apartos, de cómo trabajar, de tipos de pasto para la zona, de tipos de ganado que los sirva en la zona, porque a veces los creemos que con lo que tenemos es suficiente. Y en realidad no, a veces tenemos para alguna vaca, porque es hija de Julana, la queremos mucho porque tal vez me da un buen ternero, pero no me está dando leche, o se lleva tal vez 2 años para parir, pero porque es muy bonita, y eso en realidad lo que tenemos es una empresa que tiene que darnos, no es lujo en nuestras fincas. El asunto de las capacitaciones es algo importantísimo, pero siempre y cuando las ponga uno en práctica. Experimentarlo por sí mismo, aunque las cosas no son tan fáciles, pero se intenta, se hace, y yo siento que en mi persona a mí me ha dado muy buenos resultados como para decirle a muchos, esto funciona y sigamos para adelante. Las cosas no son fáciles, porque al principio son bastante difíciles, pero hay que pulsearla, hay que enderezar ese barco para poder sacar las cosas adelante. Yo soy una persona de la que me gusta trabajar mucho con lo del ambiente. Aunque se dicen que somos más destructores, que somos contaminadores, pero en realidad
con el tipo de pasto que tenemos, con las cercas vivas, con la cantidad de árboles que manejamos en la finca, no podemos ser personas que estemos dañando con la contaminación. Yo siento que al menos en mi finca estamos dando más beneficios al país que quitándole con el carbono neutro, con estos pastos altos, con las buenas maderas que tenemos, analizamos al menos en mis cercas, todas son cercas vivas. Entonces yo pienso que estamos trabajando muy, muy bien y para recomendarle a quien sea que en realidad somos carbono neutro en nuestras fincas. Estoy muy contento al menos con mi hijo, que él es el que maneja lo de la quesera. Se le está dando un valor agregado a nuestro producto, que es la leche. Mi participación ha sido como, además de hijo, como querer apoyar en todas las cosas de la finca, ¿verdad? En todo. Y pues ahora en este proyecto de la industria láctea, y estamos innovando en productos, en buscar mercados, en querer salirnos de lo tradicional, de lo artesanal, para pues meternos en algo más de lleno, en algo como mejorar, como no solamente quedarnos con la producción y lo normal, sino pues de hacer cosas nuevas. Al uno estudiar, uno viene como con todas las expectativas de todo lo que usted estudió, de todo lo que usted vio, viene motivado a querer desarrollarlo en su propia finca, en su propio negocio. Siempre he tenido como esa idea de desarrollar esta finca, de hacer una finca modelo, de hacer una finca didáctica, en la cual puedan venir otras personas y ver que todo es productivo, que todo es autosostenible, que no solamente como sí produzco y no sé cómo van las cosas, sino simplemente ver que sí se puede y que sí se puede desarrollar muchas cosas y que son totalmente productivas y autosostenibles. Es muy bueno y tanto complementar la tecnología nueva como el estudio con la experiencia de los padres para venir y formar una buena empresa, un buen negocio y sacar el mayor provecho a todo. Entonces, yo creo que con buen diálogo, con buena comunicación entre padre e hijo, se puede lograr que todo se lleve a una buena formación y pues un buen desarrollo de la finca, de los proyectos que haya. Yo le recomendaría a los productores de doble propósito que no tengan miedo. Hay que empezar, si lo que nos cuesta es empezar, como cuando nos llegó la semilla a menos de bombaza y no sabemos qué hacer, que cuál portero de estudio para poderlo hacer y que eso no me va, y con miedo a que no me va a resultar. Pero en realidad el que hizo el primer aparto de un pasto mejorado ya tiene la mayor parte de la finca, porque perdió el miedo. Hoy por hoy, yo tengo lo del banco forrajero, a mí me ha dado muy buenos resultados. Con la experiencia, o sea, que he aprendido de otros, yo me animé y hoy estoy completamente para recomendarle a quien sea que pierdan el miedo, mejoremos nuestros pastos, mejoremos nuestra genética y vámonos a ese banco forrajeros, que eso es la vida, para no estar sacando plata de la bolsa comprando los concentrados.